Hola, mis manquitos y manquitas, ¿cómo están? Esta vez estamos jugando Space Debris, el juego que había anunciado en International Soccer. Space Debris fue la respuesta de Sony o la respuesta de PlayStation a la franquicia de Star Fox. Obviamente no tiene personajes tan memorables ni tan, como se dice, carismáticos como los de Star Fox. Vamos a dejar el sonido, la musiquita ahí. Dificultad. Vamos a ponerlo en. Vamos a jugarlo en normal. Vamos a ver los controles. Bank, accelerate, ok. Frenos, bien, aceleramos con R2. Frenos con el R1. Dirección, smart bomb, que eso es una bomba especial. Misiles y disparar. Ok. Pero bueno, trataron de capitalizar el éxito de esa saga e hicieron su propio juego. Que si bien no era malo, fue una de las gratas sorpresas que encontré en la PlayStation 1. No, estaba lejos de los furros que encontrábamos en la saga de Star Fox. Era más como una película de ciencia ficción esto, pero bueno. Vemos que ataca la flota enemiga. Quizás más para fanáticos de lo que serían las batallas como Star Wars. Vamos. Bien. Es muy como la saga de Raiden, ¿viste? Estos son enemigos, supongo. Ahí va. No estaría disparándole nada, ¿eh? Ahí va. Bien, se mueven como muy los macros. Que disparamos. Ya me quedé sin misiles, me parece. Bien, ¿eh? Vamos a intentar bajar a todos los enemigos. Eso es una nave enemiga, ya te digo. Veo que tengo vidas también. Me están sacando vida. Uf. A ver esto. Si lo puedo agarrar o si es que. A ver, opa. Veo que me están sacando bastante vida. Ahí. Esto espero que sea curación porque no estaré contando. A ver. A ver, si lo ven bastante bien, sí, es similar a Star Fox. De hecho, la gráfica para la época PlayStation 1 se ve muy bien. Entonces, si es una flota enemiga, creo que eran enemigos. Porque a esa nave le estoy disparando y no me pasaba nada. A ver. Uf, esto es mío, ¿eh? Guarda. Bien. Se ve muy bien, la verdad, como les digo, se siente muy fluido. Se siente muy bien para hacer un juego de PlayStation 1. Realmente trataron de acercarse, supongo, a la saga Star Fox. Pero bueno, como ustedes sabrán, esta saga de Star Fox estaba más caracterizada no solo por ser un buen juego de naves, sino por tener personajes muy memorables, muy carismáticos. Y bueno. Sabemos que no Star Fox continuó durante mucho tiempo y no sabría si habría un Space Debris 2. No sabemos si tuvo una secuela. Probablemente si la tuvo no fue muy relevante. De hecho, este juego tampoco no lo conocía. Lo conocí hace un par de años. Así que imagínense la relevancia de la que habrá gozado Space Debris que no la conocí. Pero guarda con. Ahí está. Bien, bien, bien. Vamos a tirar abajo estas naves. Ahí está. Bien, eso era una enemiga. Ahora esto será una bomba. No, no la agarré. Bien. Hasta ahora estoy eliminando la flota enemiga sin problemas, parece, ¿eh? Estoy bastante bien. Esta era una de las naves que estaba en mi flota. Bien, bien, vamos, vamos. Ahí no acabo de. Acá no eliminé ninguno, ¿eh? ¡Upa! Casi me agarro con esos. Ahí va. Bien. Vida, bien, 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 bien. Que yo sepa, no funciona así la gravedad en el espacio, pero bueno. Con esas. Bien. Tiene misiles. Uff, la nave explotó la miércoles, ¿eh?
Ahí va. Bien. Yo supongo que estoy eliminando bien a los... Ah, bueno, perdí la mitad de la flota, te digo, ¿eh? Por lo menos la flota entera, parece. Ahí va. Pará, o sea... Esa no la estoy... Bueno, sí perdí toda la flota, te digo, ¿eh? Definitivamente perdí la flota entera. Ahí va. Bien. Tiramos abajo todas estas naves enemigas. No me estaría... A ver. Estoy bastante dañado, así que no sé si estoy jugando bien, estoy jugando mal. Ahí va. Bien, bien, bien. Ahí va. Bien, bien, bien. Buena. Esta debe ser la nave enemiga, ¿eh? Estoy seguro. O una de las naves enemigas. Bien. No estaría... Ahí va. Sí, esta es una nueva enemiga. Bueno. Bien, bien, bien. Vamos que ganamos. Vamos que pasamos la primera misión. Que tenemos que terminar la primera misión. Yo me acuerdo que esta misión, la vez que probé el juego, no la pasé. Ah, bien, ¿eh? Creo que ganamos. Creo que ganamos. Porque dice que se están retirando. We pull back. ¿Es un jefe esto? Nada, me estás cargando. A ver. Sí, como. Sí, como tiene típico juego de naves, tiene un jefe. Epa. Bien. Bien. Dale, esquivemos esos ataques. Punta teledirigidos. Esto, ¿saben qué? Esas cosas brillantes me hacen recordar. Ahí. Me hacen acordar al Crash Bandicoot Warped. No sé si se acuerdan del. Che, este jefe está rebasado en el Crash Bandicoot Warped. En el robot gigante que con el que luchás. Ahí va. Vale. Bien. Bien, bien. Vamos, Ole. Bien, bien, bien. No pasa nada. Estamos esquivándolo. Bueno. Me está yendo. Estoy zafando bastante, te digo, Estoy zafando bastante de este chaboncito. Ahí va. Uff. Creo que hablé muy pronto. Bien. Ahí va. Se viene el ataque de la cola, Bien. ¿Destruí eso? Sí. Vamos. Bien. Eso. Bien, 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 bien. Esquivamos. Bien. Esquivamos. Esquivamos. Vamos, Si les está pareciendo emocionante este juego, manquitos y manquitas, por favor, dejen su comentario, dejen su like en el video, suscríbanse si aún no lo están haciendo, si aún no están suscritos al canal, y no se olviden de seguirme en mis redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Vida Gaming, ahí me confío mucho, Me voló, Get ready. ¿Empieza la misión de vuelta? Me jodes. Ah, no, o es de un checkpoint. Porque si es de ahí la misión de vuelta, es como dale, es una guachada. Vamos a guardar los misiles entonces. Vamos a intentar jugar de vuelta esta misión entonces. Uf, me dañó mucho eso. No, creo que es un checkpoint, Porque no, este no era el principio de la misión, me acuerdo. Ahí va. Bien. Bien, 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 bien. Vamos, estamos bajándolos. No se olviden, No se olviden de suscribirse, manquitos y manquitas. Vamos a seguir avanzando en este juego. La música bien, Vieron como la gráfica, todo. Bastante bien. No está mal el juego, la verdad que... Bastante prometedor el pintado Space Debris. Claramente, bueno, no logró ser un competidor digno de la saga Star Fox. O por lo menos... Si pudo venderse bien... No lo sé, eso se los debo, lo voy a intentar poner acá como un comentario en el video. Y también les voy a averiguar si hubo una segunda parte. Por supuesto que si hubo una segunda parte la vamos a estar jugando en el canal. Como les prometí, y lo reitero a veces en cada video. Estamos jugando toda la saga de juegos de PlayStation 1.
Me gustaría en algún momento jugar los Mega Man, los Musashi, algunos los Final Fantasy. Hay un montón de juegos para poder jugar en esta biblioteca. Vamos a jugar incluso hasta los juegos más bizarros de Japón. Lo que no voy a jugar, por lo menos por ahora, van a ser los hacks. Sí voy a tratar obviamente de jugar juegos como, si encuentro juegos beta, como el que encontré de, como este juego, no me acuerdo ahora cómo que estaba subido, que era una versión de un juego de PC que no había salido nunca oficialmente, había lanzado oficialmente. A ver, creo que tendría que agarrar. Ahí está. Bien, mejoró mi arma, pero necesitaría agarrar esa curación. Están con todo, ahí me están dando con todo. Bien, bien. Esa fue una cura muy buena. Bien, eso esquiva los ataques. A ver si puedo bajar este. Bien. Ahí está. Misiles. Bien, bien, bien. Vamos a intentar llegar con más vida al jefe, ¿no? Donde nada, sí. Bien. Allá hay vida, allá hay vida. Buenísimo. Tengo que llegar al jefe. Ahí está. Ahí es donde se retira el enemigo. Entonces me están disparando de una manera. Ahí está. Vamos a ver qué hay para hacer. Ahí está. Bien, bien. Tengo más vida. Ahora sí lo puedo ganar, ¿eh? Yo creo que ahora sí lo puedo ganar. Tengo misiles. Y tengo. Uf, ahí no. Bien. Quedamos eso. Ahí, otra vez. Vamos a darle con la bomba. Bien. Bien, bien, bien. Vamos, ya le destruí uno. Esquivamos estos. Típico de juegos de naves, como si jugaran la saga Gradius. O sea, van a ver que siempre había, aparte de enemigos así habituales, siempre tenés un jefe que suele ser una criatura o una nave más fuerte, ¿viste? Es típico esto de estos juegos. Vaya. Me golpeó esta vez. ¿Tiene protección? Sí, te quedan estos ahí al costado. Y el de abajo. Bien, bien, bien. Ahí, me golpeó ahí. Ese no lo esquivo muy bien. Bien. Vamos a movernos un poquito. En constante movimiento tengo que estar, ¿eh? Para que no me golpee. Ahí desprotegió el de abajo. Vamos al costado. Bien. Vamos a destruirle el de costado. Bien, me queda el de abajo nada más. Vamos a esquivar estas cosas. Estos rayos de energía. Bien. Se va a ir a esos como rayos, como si fueran espadas. Bien. Vamos a dispararle ahí. Guarda. Ahí va. Bien, bien, bien. Ya le destruí esos. Bien. Ahora no sé. Ah, tiene uno en el pecho. Vamos, ¿eh? Vamos a ver. ¿Esa es la barra de vida del enemigo? Ah, no, recién me di cuenta que tiene barra de vida, mira. Hablando de barra de vida, a mí ya no me queda mucha, ¿eh? Vamos, vamos. Vamos que podemos ganarle al primer jefe, aunque sea. Bien. Vamos, vencido el primer jefe. Área segura. Área segura. Bien, ¿eh? Primer nivel ya está completado. Medalla de algo. Cargando ese, por favor, espere. Vamos a intentar jugar la segunda misión a ver qué onda, hasta dónde llegamos. Ah, mira. Estación de. Vamos a saltear un poco la historia. Y esto sería el segundo jefe. A la miércoles, ya que es un dragón. Bien, get ready. Ah, mira, este es más abierto, ¿eh? Esos que son rivales, ¿no? Enemigos, sí. ¿Dónde está? Bien. A ver ahí. A ver si tengo que frenar.
Ahí va. No sé, se muere más esta cosa, ¿eh? Bueno. A ver, bichito. Dale. No me estaría funcionando, ¿eh? A ver. Supongo que tengo que salvar esa estación espacial. Va, ese centro de investigación. Ahí va. Me la di en la cara. A ver. Vamos a intentarlo de vuelta. Bien. Viene este enemigo. Que se va acercando lentamente a esta estación de investigación. A ver, vamos a vencerlo. Nada mal, ¿eh? O sea, esto ya había. Me acuerdo de cuando había averiguado un poco sobre este juego. Tiene una trama, obviamente, que les dije más de una película de ciencia ficción. Y bueno. Allá. Ah, el freno no es. El freno funciona un tiempo nada más. No es que funciona todo el tiempo. Tiene lugar, juego, tiene mapas donde se puede elegir los caminos, como como el anterior. Mapas donde son más abiertos y te deja maniobrar para poder resolver las misiones. Y bueno, vamos a ver si puedo vencer esta cosa, ¿no? A ver, vamos a. Bien, vamos a. Intentar dispararle vuelta. No me queda más vidas, ¿eh? Así que tengo que intentar hacerlo con lo que tengo. Bien. Bien. Vamos. Dale, dale. Esta cosa no se muere más, ¿eh? Igual no sé si le estoy dando bien, no sé si le estoy fallando. Dale. ¡Ay, no! Casi la palmo, ¿eh? Estas naves ahí rompiendo las bolas también. Me mata igual que soy el único que está en esta misión, ¿eh? O sea, no es que decís que tengo apoyo logístico de otras naves. Ah, bien. Dice que la integridad de la base está al 50%. Vamos, vamos. Bien, ya casi, ¿eh? Creo que igual no me tengo que arriesgar tanto porque la voy a palmar. Ahí va. Bien. Vamos a intentar a ver si puedo agarrar vida acá. Sí. Bien, un poquito de vida aunque sea como para resistir un golpe más. La música esta, ciencia ficción cualquiera. Bien. ¿Cuánto le tenés que dar a este bicho? ¡No! ¿Evacuar? No tendré idea si lo logré, si no lo logré. Ah, no. No, fallamos. Bueno, queridos manquitos y manquitas, esto ha sido Space Vibris. Espero que les haya gustado. Ya los estaré viendo en en otra entrega de juegos de Play 1. No se olviden dejar su like. Comentar el video, suscribirse si aún no lo han hecho y de seguirme en las redes sociales, en Facebook, en Instagram y en el blog Vía de Gaming. Bueno, manquitos y manquitas, como les digo siempre, sigan jugando.